Bueno, yo creo que el hecho de estar donde estamos habla de el trabajo que hay detrás, sobre todo el trabajo de la ilusión, de las ganas, de llevar pues casi ya 9 meses desde que empezamos en pretemporada, pues trabajando mucho e intentando hacerlo siempre de la mejor manera posible, que al final pues oye, no siempre salen las cosas como uno espera. Pero bueno, creo que esos 42 puntos que tenemos a día de hoy y la posición clasificatoria, pues habla de las muchas cosas que el equipo, que los chavales llevan haciendo pues muy bien, repitiéndolas durante muchas veces, y que al final pues durante una temporada, una liga regular, pues si eres capaz de hacer muchas veces bastantes cosas en una buena línea, pues te acercas a poder obtener victorias, y eso es lo que al final te lleva a poder tener pues en este momento pues 42 puntos, así que ya te digo que orgulloso hasta el momento, y bueno, pues sabiendo que todavía no hemos terminado esta temporada y que queda mucho todavía por recorrer. Pues bueno, a ver, sin llevarlo a ninguna necesidad y a ninguna obligación, o que nos genere pues un estado de activación o de ansiedad mayor del que ya el propio partido genera, pues bueno, pues nos apetece, claro, nos apetece ganar en casa. Sin duda que creo que ahora hemos sido capaces de suplir el hecho de no estar sumando tanto en casa con victorias fuera de casa y con más puntos fuera de casa, por lo tanto eso es lo que nos permite pues estar donde estamos actualmente. Pero bueno, sí es verdad que hay una ilusión, bueno, pues un puntito, ¿no?, de motivación extra, que es el de poder acabar el partido, de celebrar con nuestra afición, que es verdad que fuera de casa lo estamos haciendo ahora recientemente, y bueno, pues es verdad que allí no pueden ir todos los que están aquí en Ganzábal, y ese es el punto motivante. Es verdad que luego pues sabemos que esta categoría es lo que es, y al final es dificilísimo ganar cualquier partido, ya sea en casa o fuera, incluso fíjate pensando en el contexto local y lo bien que estuvimos en la primera vuelta, ahora nos está costando algo más, pero bueno, sin la obligación sí que hay una ilusión extra y un punto que bueno, pues es un factor más motivante para afrontar el partido del domingo y poder dar esa alegría a la afición. Bueno, ellos al final vienen siendo un equipo parecido, ¿no?, con alguna modificación en su estructura, en algún partido, bueno, vienen siendo un poco... La identidad es la misma, o al menos eso es lo que hemos podido atisbar en el análisis de ellos durante todo el año. Vienen con la misma identidad, pues en este caso ya te digo que no sé yo quién ha de valorar. Empezaron la primera vuelta ahí arriba y bueno, pues ahora pues están peleando por la permanencia. Me espero un partido, pues uno más de la categoría, encima pues un partido tremendamente difícil. Yo creo que seguramente nos van a plantear un contexto que últimamente pues nos está siendo más difícil de poder... Bueno, ese contexto de conseguir los 3 puntos, y bueno, pues va a ser, ya te digo, que me parece, ya te digo, de los partidos más complicados que podemos tener ahora mismo por el rival, por lo que se están jugando, por absolutamente todo. Me parece que ya lo hemos visto y creo que hemos de ser capaces de aprender de ello. Aquí no hay ningún tipo de rival, ni grande ni pequeño, por mucho que hablemos de presupuestos o de cosas, lo hemos podido comprobar con la Arandina, con el Cova, 2 equipos que están en la parte baja de la tabla y que no fuimos capaces de ganarles, y bueno, por eso creo que ahora mismo nosotros hemos de plantear el partido como hemos planteado todos. Y no digo que no planteáramos con respeto a Arandina o Cova, lo que me refiero es que el que crea que vamos a ganar el domingo porque estamos con 42 puntos y ellos con 32 está muy equivocado, muy equivocado, y además deberíamos pensar en que nosotros el año pasado estábamos en una situación parecida a la que están ellos y que fuimos capaces de sacar muchos puntos en sitios donde nadie podía ni imaginarlo, así que creo que tenemos que tener el respeto que tenemos, el máximo, y afrontar un partido que va a ser muy difícil para nosotros, con la ilusión de, bueno, pues de poder sacar los 3 puntos y en este caso poder cerrar sí de manera matemática la permanencia. No hay, además, porque yo creo que al final alguien puede pensar, oye, joder, si tienen 42 puntos y ya están salvados y por qué no. Mira, para que en un supuesto caso, ¿no?, de que hiciéramos un playoff de ascenso, para eso nos tendremos que haber salvado antes matemáticamente. Entonces creo que el hecho de poder en un futuro mirar hacia arriba tendrá que ver con cerrar la permanencia. Mientras que no cerremos la permanencia será imposible hacer un playoff. Entonces nosotros nos planteamos este partido, por mucho que desde fuera, insisto, sea fácil verlo, joder, ves al equipo quinto, etcétera. Esta categoría, y lo hemos podido ver, el Coruso estaba peleando por el descenso, ha ganado 4 partidos y está a un punto del playoff. El Marino, que ahora viene a ganar, por poner un ejemplo, acumulaba 3 derrotas consecutivas y se volvió a meter ahí abajo. Es que quedan 5 jornadas todavía, y ese es el respeto que no podemos perder nunca. Entonces, si algún día podemos optar a hacer un playoff que sea porque realmente podamos decir libremente nos hemos salvado, y como consecuencia de habernos salvado, pues ahora vamos a ilusionarnos con otro objetivo de rendimiento. Mientras que no esté cerrado, además encima competimos contra un rival que es el que marca el descenso, por lo tanto en el caso de perder pues te recortan 3 puntos. Entonces nosotros no vamos a perder el respeto, tenemos muy claro cuál es el objetivo, el que es desde el principio del año, y por mucho que queden 5 jornadas, por mucho que parezca que solo una hecatombe, hasta que no lo vea, igual que el año pasado, no, la última jornada, no, que estamos salvados, tiene que haber, salvémonos, hasta que no lo vea. No lo creo. Entonces, en este caso, lo tenemos 100% claro todos, y creo que además hace 4 o 5 semanas en aquella franja, creo que fuimos capaces de entender dónde teníamos que poner el foco, porque es verdad que hace 8 o 9 jornadas parece que estabas arriba, abajo, tal, y te llevas un par de palos, y ese par de palos nos sirvieron para entender este mensaje. Y yo el primero, que lo dije además aquí en rueda de prensa, que hay momentos en los que te ves y tal, y aquel día, seguramente después de la derrota de Alcoba, fue vamos a salvarnos, matemáticamente. Y todavía no lo hemos hecho, y como no lo hemos hecho todavía, pues no podemos hablar de otra cosa, por mucho que parezca muy fácil, hay que cerrarlo. Entonces, ambición e ilusión máxima de volver a ganar en Ganzábal, ambición e ilusión máxima de poder cerrar, en este caso si conseguimos los 3 puntos, 100% estamos salvados, y creo que bueno, no puede haber una mayor motivación, ¿no?, que conseguir el objetivo que teníamos marcado al principio del año, en nuestro campo, con nuestra gente, a falta de 5 jornadas, así que esa es la ilusión de este equipo, y sabemos que en el caso de que no lo consigamos, pues tendremos que ir a la siguiente semana, y bueno, pues que esto es lo que hay. Entonces, insisto, por no repetirme, si hemos de hablar en algún momento de otra cosa, será porque realmente hayamos cerrado la permanencia. Mientras tanto, solo se puede hablar de conseguir los puntos suficientes y de conseguir la permanencia virtual.